¡Hakuna Matata! Aquí les traigo un video y el día de hoy les voy a enseñar a instalar mods en su consola en Minecraft The Bedrock Edition, en Xbox específicamente. La verdad no sé si se puede hacer en Play, al igual que con todos los demás tutoriales que he hecho, pero por lo menos en Xbox sé que se puede, yo tengo el Xbox y está 100% comprobado. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como en todos los tutoriales que les he enseñado, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Settings en nuestro Xbox, como pueden ver aquí, Settings. Una vez que nos vayamos a Settings, tenemos que darle aquí donde dice Video Output y luego Video Fidelity, y van a tener ustedes activada esta palomita. Yo la tengo desactivada ya porque ya lo hice, entonces ustedes también desactívenla. Y una vez que tengan eso, se van a meter a esta página que les voy a dejar aquí en pantalla, mcpedl.com, que es donde van a poder descargar mapas, mods y lo que quieran. Entonces pueden buscar los mods que quieran, cuando les guste alguno, simplemente se meten con el botón de A a la página del mod y lo descargan. Se van a la parte de hasta abajo donde dice Download y hay varios downloads. Hay algunos que te viene ya directamente para Xbox, hay otros que no dice que es para Xbox, pero pues tú descárgalo. Entonces le vas a dar aquí clic y si te pasa esto que te pone el link aquí para descargarlo, le vas a dar cancelar y lo que tienes que hacer es irte aquí arribita y darle aquí pausa y darle copy link. Una vez que hayas hecho eso, te tienes que ir a esta aplicación que se llama File Downloader, que ya la tienes que haber descargado, y si no la tienes la puedes descargar desde la página de Xbox. Y como pueden ver, nos metemos aquí a File Downloader y lo que yo voy a hacer ahorita es darle aquí estas tres flechitas, le voy a dar en From URL, y cuando le dé aquí en From URL, aquí justamente en la parte de arriba es donde voy a poner yo mi URL. Entonces le doy pausa y le doy paste y le doy aquí en la flechita que está a mi derecha, como pueden ver, para que se pase a la parte de abajo, y luego le damos Start. De esta forma se va a descargar esto y como pueden ver, ya está, ya se descargó, lo tenemos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es marcarla con la palomita, darle en estos tres puntitos y darle Rename o Renombrar. Tenemos que quitar todo lo que está atrás después del punto y ponerle después del punto .zip. Como pueden ver, de esta forma se nos va a poder hacer una carpeta que vamos a poder abrir y sacar los archivos, que es lo que necesitamos. Entonces nos vamos a meter, le vamos a sacar todos estos archivos y para hacerlo de una forma rápida y eficiente, nos vamos a ir justamente aquí en la parte de abajo donde está este símbolo, le van a dar clic aquí, luego le van a dar copiar. Se salen de aquí y aquí en este espacio lo van a pegar y una vez que se haya pegado, ya simplemente faltaría borrar el archivo en zip, que no nos sirve para nada. Digo, no nos molesta, no importa si lo borramos o no, pero mejor es mejor borrarlo para no confundirnos después y meterlo en un lugar donde no vaya. Entonces, una vez que lo hayamos borrado, lo siguiente que tenemos que hacer es fijarnos bien en este user agent. Es un archivo que ya teníamos nosotros para que ese también no lo vayan a mover. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a esta aplicación que se llama UFO Transfer, que también la tienen que descargar, fácil, rápido. Le van a dar aquí donde dice Open in File Explorer y se van a ir aquí arriba donde dice Packages. Van a encontrar una carpeta que se llama Megascopes y se van a meter a la carpeta de Megascopes. Una vez que tengan hecho eso, le van a dar en la carpeta de Local State y ahí van a estar todos nuestros archivos. Lo que tenemos que hacer es darle a este iconito, ir seleccionando cada uno, uno por uno, menos el que habíamos dicho antes que era el de User Agent, ese nos lo saltamos y todos los demás los copiamos. Los copiamos o los recortamos, como mejor nos parezca. Yo los voy a recortar para no tenerlos ahí y nos vamos a regresar a la carpeta de Packages. Como pueden ver, estamos ahí y vamos a buscar ahora una que diga Microsoft.Minecraft. Cuando la encontremos nos vamos a meter ahí y le vamos a dar donde dice Local State, le vamos a dar en Games, le vamos a dar en .mojang. Y aquí tenemos que tener una carpeta que se llama Behavior Packs. Si no la tenemos, muy fácil, la creas tú. ¿Cómo la vas a crear? Así, tal cual como yo la estoy escribiendo. Tiene que estar igualita porque si no, no te va a salir. Y algo que les tengo que mencionar de los mods es que hay algunos mods que simplemente son Behavior Packs y hay otros que son Behavior Packs y Resource Packs. Entonces tendrían que meter cada uno de sus archivos, así como lo hicimos, a su debida carpeta. En este caso solamente fue un Behavior, entonces ahorita copiamos, todos los archivos que copiamos ahorita fueron del Behavior. Pero si hubiera un resource, primero el del behavior, por ejemplo, los metes en el archivo y ya después en el resource. Y como puedes ver, simplemente llegas aquí. Es la de los resource packs. Como pueden ver, ahí tengo mis shaders. Y en esta vacía hacemos una carpeta. Le van a poner ahí si el nombre que ustedes quieran, no importa. Y aquí es donde van a pegar sus archivos. Les repito, cuando ustedes estén haciendo esto, puede que haya algunos mods que tengan Resource Pack y Behavior Pack. Entonces cada uno de los archivos los van a meter en su respectiva carpeta para que funcione todo correctamente. Como pueden ver, aquí simplemente falta pegarlos y una vez que los tengamos pegados, simplemente hay que regresarnos de vuelta al Minecraft y en el Minecraft le vamos a dar aquí en el lapicito y nos vamos a ir a donde dice Behavior Packs. Aquí en Behavior Packs, como pueden darse cuenta, ahí está el mod que acabamos de instalar. Simplemente falta que le demos en el signo de más y automáticamente se nos va a instalar.
Entonces nada amigos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no se olvide dejar su like, de compartir el video con sus amigos, y si les gustaría instalar texture packs, instalar shaders, instalar skins o instalar mapas, les dejo los videos aquí en la descripción para que los vean. Un saludo, aquí me despido, adiós.